todas las personas que se inscribieron para los cursos de este seminario de nivel 4, dedicado a la moneda medieval y temprano moderna europea y a la moneda acuñada por los europeos en esos mismos periodos. Y también agradecerles a todas las personas que, bueno, un poco para informarse o ilustrarse, quieran ver estas clases, estas videoclases que, por la cuestión de la situación sanitaria, que es de público conocimiento, hemos tenido que usar como formato para llegar a nuestros alumnos en este 13 año consecutivo en que se dicta el seminario de numismática e historia monetaria en sus 5 niveles. Y un saludo muy especial, por cierto, a mis amigos del Centro Filatélico Numismático de la Ciudad de Córdoba. Bueno, un poco la idea de esta primera clase es presentarles los contenidos del seminario 4, recordarles a todos aquellos que no están relacionados o que no son alumnos regulares que es un seminario avanzado, por lo tanto, para obtener la certificación, poder pasar los exámenes y presentar los trabajos prácticos, hay que tener aprobado el nivel 1 del seminario, solamente el nivel 1, que es introducción a las formas históricas del dinero, y presentarles un poco el programa, presentarles un poco la materia, ¿sí? El programa ya está subido, tengo entendido, a la página del Centro Numismático de Buenos Aires. No van a ver nada acá porque la cámara esta no permite mostrar mucho, pero quería decirles que el programa del seminario ya está subido a la página del Centro Numismático. Son 18 carillas, hemos tratado de organizar la materia, una materia muy extensa, muy compleja, porque cubre un periodo de tiempo muy extenso, de más de 1000 años, entre la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo, del Imperio Romano Occidental, y aproximadamente los años 1550-1600, que es el comienzo de la mecanización de las acuñaciones, y que incluye el temario de la materia y la bibliografía, que es la parte más extensa del programa, porque obviamente un periodo de tiempo tan extenso, en un territorio tan complejo y tan extenso, requiere, bueno, bastante bibliografía especializada, ¿no? Bueno, de todas maneras, en la descripción de este video, yo voy a tratar de incluir algunas de las obras más importantes. Generalmente son libros que pueden conseguir en general, pero bueno, eventualmente, bueno, lo dejaremos para más adelante, para facilitarles a ustedes la bibliografía, porque son cosas. Algunas cosas pueden estar en PDF, hay que buscar, ¿no? Siempre les digo, eso hay que parte de la formación como investigadores, incluye, obviamente, y sobre todo en un seminario avanzado, incluye saber buscar las fuentes. Bueno, un poco, como les decía, la idea de esta primera clase es presentarles un poco la materia y marcar una periodización tanto de la historia política de la Edad Media como de la historia monetaria. De la historia política y social de la Edad Media como de la historia monetaria. En principio podemos decir que en la Edad Media, desde el punto de vista histórico, de la historia política, podríamos dividirla, o social, podríamos dividirla en tres grandes periodos, ¿no? Un periodo inicial que se conoce como la Edad Media Temprana, más modernamente, sobre todo a partir de Brown, un historiador irlandés de los años 70, se empezó a hablar de la tardo antigüedad. Nosotros los numismáticos, como siempre, tenemos un gusto más por los términos más escabrosos, podríamos decir, lo llamamos la Edad Oscura también, Dark Ages en inglés. En alemán existe el término, ¿no? Volkerwanderung, la edad de las migraciones, ¿sí? De la migración de los pueblos, ¿sí? Bueno, hay distintos términos para este periodo, este primer periodo de la Edad Media, periodo temprano, que se caracteriza es una época transicional, bueno, todas lo son, pero en principio tenemos el paso de la Edad Antigua a la Edad Media propia, a la Edad Media plena, digamos, ¿no? Que se marca en varios aspectos, ¿no? Primero por la invasión, los periodos de las invasiones bárbaras, bueno, justamente ahí viene el término alemán, ¿no? Volkerwanderung, que es la llegada de las migraciones. En parte esto se explica, bueno, hay muchas causas, es un proceso que empieza ya en la época de Marco Aurelio, en que empiezan los bárbaros a hacer presión sobre las fronteras del imperio, sobre el limes del imperio romano,
Pero básicamente se explica en buena medida porque una de las razones, una de las causas es que la consolidación del imperio chino, bajo ya en el siglo II, III antes de Cristo, bajo el primer emperador Qin Shi Huangdi, y la construcción de la muralla china y la mejora y la extensión de la muralla china bajo sus sucesores, hace que pueblos muy agresivos como los hunos, rebotan un poco contra China y empiezan a hacer presión sobre pueblos que hasta entonces se habían mantenido más o menos en sus regiones, y estos pueblos empiezan a hacer presión sobre las fronteras del Imperio Romano, ¿no? Y a comienzos del siglo V se empiezan a generar lo que se llaman las grandes invasiones, inicialmente invasiones germánicas, ¿no? Y a mediados del siglo V ya llegan precisamente los hunos, ¿no? O sea, propiamente, ¿no? Y esto va a generar el colapso final de una entidad política única, como fue el Imperio Romano, en este caso el Imperio Romano de Occidente, cuya existencia se prolongó durante más de 1000 años, ¿no? Y de alguna manera los romanos habían logrado sobrevivir y funcionar como un estado muy eficiente y exitoso durante muchos siglos, y de repente colapsa, se produce el colapso, que es el segundo gran colapso cultural de la historia de la humanidad. El primero es el colapso de la civilización del bronce tardío, ¿no? En el año 1100 y pico, 1200 antes de Cristo, y este es el segundo gran colapso de la historia de la humanidad, la caída del Imperio Romano de Occidente. Bueno, este periodo, el periodo inicial de la Edad Media, el periodo de la temprana Edad Media, se caracteriza, sin embargo, por una continuidad de varios de los aspectos de la realidad cultural y económica romana, ¿no? Que básicamente podríamos definir como el sistema monetario, en lo que a nosotros nos atañe, sobre todo el sistema monetario, que básicamente estaba centrado en el oro, ya en esta época, en el sólido de oro o sueldo, introducido por Constantino en el año 309 a.C. Muy poca plata se acuñaba en esta época. Y la tercera parte del sólido, en oro también, el tremis. Y bueno, se usaba bastante, con bastante extensión, la moneda de bronce. Cada vez menos, por cierto, en el siglo IV, a lo largo de todo el siglo IV, hay una extensa monetización de todo el Imperio Romano, incluyendo las partes occidentales, incluyendo partes remotas, como relativamente remotas, como era lo que actualmente es Inglaterra, Inglaterra, ¿no? El sur de la isla de Gran Bretaña, el sur y centro de la isla de Gran Bretaña, donde básicamente incluso en el campo la gente tenía ahorros en moneda de bronce o vellón bajo, y estaba extensamente monetizado, digamos, la sociedad, hasta incluso los sectores agrícolas, etc. Bueno, todo eso va decayendo. Ya a fines del siglo IV empieza a decaer, y en el siglo V ya se registra una caída de los estándares de modernización, obviamente vinculados en buena medida con las invasiones bárbaras. Hay muchas causas, digamos, que se han especulado sobre la caída del Imperio Romano. No vamos a entrar acá en estas discusiones, que son posiblemente una de las discusiones, uno de los debates históricos más importantes, posiblemente uno de los más importantes, sin duda, ¿no? Y no sé si no es el más importante, de por qué cayó el Imperio Romano, que es un debate que se remonta al siglo XVII o XVIII y que sigue hoy en día sin que se pueda dar una sola causa concreta, ¿no? Porque, pero en buena medida hay varios factores que adelantan lo que después van a ser característico de la Edad Media, como es, por ejemplo, el proceso de latifundio de la tierra. O sea, que cada vez más la tierra, la tierra de producción agrícola, que es obviamente el principal componente económico en la Edad Antigua y en la Edad Media, va pasando a convertirse en latifundios, es decir, en fundos, el latus en latín, extenso, ancho, y fundo, que es, bueno, campo, ¿no? Explotación agrícola. Y eran realmente, para el siglo V, para la época en que se produce el colapso del Imperio Occidental, eran realmente extensos estos latifundios. Cuando hablamos de latifundios, hablamos de latifundios capaces de producir 200, 300 mil sólidos de oro, que estaban en manos de la clase senatorial, que era la élite
del Imperio Romano, eran las clases que producían los senadores, básicamente, eran las familias senatoriales, y es una, posiblemente una de las causas también de la caída del Imperio Romano, en el sentido de que los grandes terratenientes, básicamente, ejercían un dominio que era prácticamente un Estado dentro del Estado, por su enorme capacidad económica, que incluso después de pagar impuestos les quedaba muchísimo dinero y mucho poder de presión, sobre todo. Razón por la cual, por ejemplo, se va generando un fenómeno que es el pasaje del trabajo esclavo al trabajo del siervo. En buena medida esto está alentado por una ley de la época de Diocleciano, del emperador Diocleciano, a principios del siglo IV, que básicamente se ve que el siervo es más productivo que el esclavo. El siervo es una persona que es un hombre libre, pero que tiene toda una serie de obligaciones con respecto a su señor, al propietario de la tierra que él trabaja, ¿no? Pero se le da una parcela para que él trabaje y tiene que trabajar además la del señor. Y esto demostró ser mucho más productivo el esclavo, que básicamente era una persona, digamos, que no tenía ningún tipo de beneficio ni ningún tipo de estímulo para trabajar más allá del látigo, digamos, ¿no? Incluso, si ustedes piensan que en la época de Catón el Viejo, que escribe un tratado de agricultura, habla de que el esclavo es un instrumentum vocale, o sea, una herramienta que habla, simplemente, o sea, no era una persona. El siervo es una persona libre, digamos, pero que tiene toda una serie de obligaciones y entre las cuales, además de tener una pequeña parcela para su mantención personal, tiene que trabajar la parcela de su señor, digamos. Y esto va a ser una de las características de la Edad Media, uno de los componentes clave de la sociedad de la Edad Media, ¿no? Por otro lado, dentro de las de las causas, bueno, justamente el hecho de que estos señores de la clase senatorial tienen tanta extensión y tanto poder, se niegan básicamente a enviar tropas, ¿eh? Ya no hay campesinos libres, que en buena medida eran en parte, ¿no? En parte, un componente importante del ejército romano, y cada vez más el ejército romano recurre al mercenarismo. Y otro aspecto es que consecuencia de esto es que el ejército romano cada vez más tiene que recurrir al mercenarismo bárbaro y también a la constitución de los llamados foedus, ¿no? Que eran acuerdos especiales con tribus, que hacían los romanos con tribus generalmente germanas, generalmente asentadas en las fronteras del imperio, a las cuales invitaban a entrar en el territorio romano, se les otorgaba tierras a cambio de una alianza que incluía la posibilidad de protegerlos de otras tribus, muchas veces parientes lejanos o cercanos de estos foederati, de estos aliados, pero hostiles al Imperio Romano. O sea que si en caso de que estos enemigos intentaran cruzar, tenían que participar en la defensa del imperio. Bueno, con toda esta situación básicamente genera que poco a poco el Imperio Romano Occidental ya no tiene un verdadero ejército propio, sino que es una masa de mercenarios, aliados, etcétera, que obviamente ven su oportunidad también de hacerse con poder, dinero, y eventualmente van a terminar derrocando al último emperador, llamado Rómulo Augusto, apodado Augustulus, o sea, Augustito, en septiembre del año 476, cuando el érulo Odoacro, que es el jefe del Magister Militum de Italia, o sea, el jefe del ejército, digamos, el jefe de las Fuerzas Armadas, directamente da un golpe de Estado y derroca al último emperador, digamos, un niño de unos 10 años, enviando las insignias de imperiales de Occidente a Constantinopla, o sea, básicamente dándose así como, o declarándose así como vasallo del Imperio Oriental, y titulándose simplemente, sencillamente, Rex, o sea, rey de Italia. Bueno, ese es el fin del Imperio Romano Occidental. Pero, como consecuencia del derrumbe del Imperio Occidental, se van a formar toda una serie de estados, nuevos estados, denominados normalmente los reinos romanos germánicos. Los reinos romanos germánicos básicamente son las tribus que habían entrado como federati en muchos casos, en otros casos como invasores. Caso más palmario son los primeros reinos de estos romanos germánicos, que no son
tribus de federados, sino que son, por ejemplo, los suevos, vándalos y alanos que entran por España. Los vándalos terminan constituyendo un reino en el norte de África, ocupando la riquísima zona del norte de África romana, la actual Túnez, etcétera, que era un poco el granero de Roma, y que van a pervivir hasta bien entrado el siglo VI, constituyendo uno de los primeros reinos romano-germánicos. Otro de los primeros reinos romano-germánicos son los suevos en Galicia. Y después tenemos una serie de otros reinos, ¿no? Un poco se genera una situación parecida, ya lo vamos a ver en detalle cuando estudiemos la historia política y sobre todo la historia monetaria de las Islas Británicas, con los anglos, sajones y jutos en Inglaterra. Los visigodos que entran primero saquean Roma, luego ocupan el sur de Galia y terminan siendo desplazados por otro pueblo importante germánico, que son los francos, que los desplazan hacia España. Así quedan, ahí quedan los visigodos en España, centrando su reino en España. Junto con los francos entran los burgundios, van a ser lo que va a generar el reino de Burgundia o Borgoña, más tarde, pero sobre todo los francos, que se establecen en la Galia, que era la zona más rica, posiblemente más importante y más extensa del Imperio Romano Occidental. Galia y las zonas controladas por los romanos anteriormente de Germania. Y finalmente los ostrogodos, que desplazan a Odoacro y constituyen un reino en Italia. Más tarde entrarán los lombardos en Italia, en el norte de Italia, van a constituir lo que en la Edad Media se llamaba el Reino de Italia, que era el Reino Lombardo de Italia, ¿no? Luego conquistado por los francos. Bueno, esto es un poco el panorama. Obviamente estoy omitiendo toda una serie de reinos más efímeros o menos importantes, pero básicamente este sería el panorama. Ya vamos a ver, cuando entremos en más detalle, según las regiones. Pero este más o menos es el panorama que encontramos en el siglo VI, ¿no? Hacia el año 500, Europa occidental dividida en estos reinos romanos germánicos. Y en estos reinos se da la pervivencia de varias cosas. Por empezar, yo discutiría la idea de que se prolonga bastante la civilización romana, la productividad, digamos, de la cultura romana, etcétera, en este periodo. De hecho, hay una caída muy fuerte, muy muy fuerte, de la literalidad, o sea, del estudio de la alfabetización, digamos, ¿no? De la economía, hay una caída gradual, pero bastante, bastante rápida, que ya se empieza a registrar en el siglo V y que va a continuar en el siglo VI y en el siglo VII, época en que alcanza su punto más bajo, el grado de monetización. Hay una caída de la población, una caída importante del nivel de población, va cayendo brutalmente entre el siglo V y el siglo VII, VIII, cae brutalmente, llega a mínimos históricos la población europea, posiblemente menos población que en cualquier otro periodo registrado de la historia, que tengamos registro en la historia. Pero sí se da una pervivencia, por un lado, de los latifundios, en manos todavía de la clase senatorial romana, a la cual la élite, digamos, la élite de invasores, la élite germánica de invasores, respeta en buena medida, respeta el sistema de leyes romano y respeta la moneda romana, al punto que no solamente pervive el sistema monetario romano, sino que incluso se producen acuñaciones a nombre de los emperadores de Oriente, sobre todo. Todo este sistema va a colapsar por varias razones, digamos. O va a acelerar su degradación por varias razones. Por empezar, tenemos las pugnas entre los bizantinos y estos reinos romanos germánicos. Cuando los bizantinos empiezan, bajo Justiniano, a recuperar los territorios del imperio occidental. Reconquistan Italia, reconquistan una parte del sur de España. Entonces, básicamente, en estas pugnas que se da, se sabe que, en buena medida, va a desaparecer la clase senatorial de los latifundistas. Y este es un elemento muy importante porque básicamente a lo largo de este periodo se da un reemplazo, una sustitución en la propiedad de la tierra
por parte de la élite germánica, digamos, que ya sea por muerte o por expropiación de los latifundistas senatoriales, sea por casamiento con las hijas de esta clase, digamos, van apropiándose de las tierras. Ahora, los latifundios, digamos, en cierto modo se va a mantener el régimen de latifundio, pero con cambios importantes. Uno de los cambios importantes es que en realidad se pasa a lo que se llama el feudo, digamos, que en principio es una extensión territorial muy grande. En la Edad Media, las tierras en manos de un solo señor a veces eran bastante extensas. En promedio se ha hablado de unas 4.000 hectáreas para cada un señor importante, digamos, que era, si ustedes tienen en cuenta que Europa, la tierra cultivable no es muy extensa, digamos, son extensiones muy importantes de tierra, ¿no? Por otro lado, se va a generar la semilla de varios elementos importantes que encontramos como característicos de la Edad Media. Uno de los elementos es, van a estar motivados, algunos de estos elementos van a estar motivados por cambios técnicos importantes, que son la introducción de dos innovaciones que probablemente provienen de Extremo Oriente. Uno es el arado pesado, que se llama carraca, tradicionalmente, que es una innovación que aparece en China en la época Han, o sea, en el siglo II, aproximadamente siglos 3-2 antes de Cristo, y que va a llegar a Europa hacia el siglo 5, 6 o principios del 7, que básicamente es clave porque va a hacer explotar los excedentes agrícolas. Va a ser un fenómeno que va a ser va a ser mucho más productiva. De hecho, es especialmente exitoso en las tierras duras del norte de Europa. Permite cultivar, permite hundir la reja del arado mucho más profundamente, y esto produce una revolución agrícola. Y produce excedentes que permiten sostener una población más importante y, sobre todo, sostener empresas más importantes, digamos, empresas desde el punto de vista del proyecto, digamos, ¿no? Y el otro gran cambio importante es la introducción del estribo. El estribo llega probablemente de mano de los hunos, también es un invento chino, y básicamente cambia la forma de hacer la guerra y va a cambiar también la sociedad. De la misma manera que el escudo hoplita va a cambiar la sociedad griega en la revolución hoplita en el siglo VI, 6 antes de Cristo, el estribo también produce un cambio social muy importante. ¿Por qué? Porque básicamente, bueno, caballería hubo siempre, caballería hubo desde época griega, digamos, en la antigüedad ya había caballería griega, romana, los griegos romanos tenían caballería, y básicamente, bueno, se puede pelear a caballo sin estribos, pero requiere, por empezar, un par de piernas muy robustas, para seguir una destreza enorme, y desde el caballo se puede tirar con el arco, se puede pelear un poco con la espada o tirar unas jabalinas, digamos, pero la diferencia es que con el estribo, básicamente afirmándose en el estribo, un jinete con una lanza pesada simplemente se afirma en el estribo, apunta a un objetivo y se lanza al galope y es un misil, o sea, es imparable. De hecho, Ana Comnena, que es una de las primeras historiadoras mujer, la hija de Alejo Comneno, el fundador de la dinastía Comnena en Bizancio, cuenta, dice, los guerreros francos cuando cargan a caballo son imparables, ¿no? Este es un dato muy interesante porque básicamente muestra, cuando dice franco se refiere a caballeros occidentales, ¿no? Caballeros de lo que había sido el Imperio Carolingio, el Imperio Franco, pero básicamente se refiere a los franceses, que son los que van a desarrollar en buena medida toda la tecnología militar, digamos, de esta casta guerrera, esta nueva casta guerrera, descendiente en buena medida de los invasores germánicos, mezclados obviamente con las élites locales, las élites romanas, digamos, y que básicamente son una élite militar totalmente separada del común de la gente, digamos, ¿no? Porque son gente que, gracias al nuevo régimen de tenencia de tierras, reciben justamente la tenencia de tierras como pago, digamos, bajo la obligación de prestar un servicio militar especializado. Bueno, esto
Es un aspecto, digamos, que va a ser muy grave, muy importante para la edad, en la Edad Media, y que voy a desarrollar más adelante cuando hablemos de la característica de la Edad Media plena, ¿no? Obviamente. Bueno, para cerrar un poco este periodo, este periodo inicial, digamos, como les digo, donde se produce en un primer momento la continuidad del sistema monetario romano, el sólido y el tremis de oro, o tremisis, ¿no? De oro, se va a ir gradualmente deteriorando este sistema monetario y un poco, como les digo, gradualmente también todo el sistema de instituciones, de derecho romano, etcétera, y sobre todo de las élites locales, la literalidad, etcétera, y va a tener aceleración este proceso de deterioro con la llegada de los invasores árabes, ¿no? Que llegan a conquistar, bueno, obviamente todo el norte de África, luego España y luego finalmente incluso el sur de Francia, llegan incluso a establecerse en Italia, más tarde conquistarán Sicilia también, bueno, y hasta cierto, esto es muy importante, muy clave, y de hecho ha sido objeto de un debate muy extenso, iniciado por Henri Pirén, el historiador belga, acá tiene, bueno, no sé si se llega a ver, el historiador belga Henri Pirén, que es un libro que es muy importante, que obviamente está incluido en la bibliografía, que es viejo, es del año 1933, pero que todavía se lee, si bien, obviamente, leyéndolo con artículos posteriores, sobre todo, que han revisado muchas de las cosas que dice Pirén, pero que, básicamente, fue el que propuso justamente la importancia de la conquista islámica, que va a, más tarde, esto bueno, fue discutido, entró en un debate bastante extenso, con el italiano Carlo Maria de Cipolla, Grierson, que también contribuyó mucho a este debate, dando los datos duros, básicamente, como buen numismático, ¿no? Siempre a los numismáticos nos cabe a nosotros dar los datos duros de la historia y de la economía de épocas pasadas. Pero que básicamente las invasiones islámicas van a generar un efecto de encapsulamiento de Europa, en buena medida. O sea, se rompen los vínculos de Europa Occidental, en buena medida, con Bizancio y con el resto del mundo. No totalmente, obviamente, hoy en día está bastante cuestionado si es esta ruptura, ¿no?, de vínculos totales, de la influencia de Bizancio, ¿no?, que es el gran centro cultural cristiano en esta época. No es total, por cierto, pero sí es muy importante. Y poco a poco Europa se va centrando, Europa Occidental, la Europa Occidental cristiana, digamos, se va centrando sobre sí misma, ¿no? Se va centrando sobre su propia realidad económica, cultural, política y finalmente incluso religiosa, ¿no? Con el cisma que se da a mediados del siglo XI entre la Iglesia ortodoxa, entre el patriarca de Constantinopla y el papa de Occidente. Bueno, como resultado de esto se va un proceso en el cual Europa Occidental pasa de un monometalismo oro gradualmente a un monometalismo plata. El tremis termina siendo acuñado en oro muy muy bajo, y finalmente sobre todo, bueno, el principal estado occidental es obviamente el reino franco, bajo la dinastía primero de los merovingios y luego como consecuencia también, fíjense hasta qué punto, como dicen estos autores, ¿no? El belga Henri Pirén, el italiano Carlo Maria Cipolla, ¿no? Dicen que sin Mahoma, Carlo Magno es inconcebible, Carlo Magno no se podría explicar, ¿no? En buena medida, de hecho, incluso el ascenso de la dinastía carolingia se da justamente por las invasiones islámicas, ¿no? Que vienen desde España y que son paradas en Poitiers por Carlos Martel, que es el fundador justamente de la dinastía carolingia. Hasta entonces, Carlos Martel era el mayordomo, mayor domus, una especie de primer ministro del imperio, del reino franco, bajo los últimos reyes merovingios, y a partir de ahí los carolingios, sus sucesores, van a ocupar el poder directamente como reyes, fundando una nueva dinastía, la carolingia, cuyo máximo exponente obviamente es Carlomagno, que sube al trono en el 768.
Bueno, Carlomagno es justamente una de las figuras, o sea, posiblemente más, sin duda, ¿no? El más importante de la civilización occidental, del mundo occidental. Podríamos decir incluso que Carlomagno es el creador de Europa, ¿eh? El fundador de Europa. Hasta entonces, el mundo occidental podía definirse como un mundo mediterráneo. En una época en que el Mediterráneo está totalmente controlado por el Islam, por los árabes, incluso fíjense que Ibn Khaldún dice. Los cristianos no son capaces de hacer flotar ni una tabla en el Mediterráneo. Básicamente eso demuestra, bueno, hasta qué punto lo que había sido el Mare Nostrum de los romanos había pasado a ser un mar islámico, un mar árabe, si quieren. Y como resultado de ello, básicamente Europa se centra sobre sí misma y ahora hablamos de Europa, ya no hablamos del mundo mediterráneo. Esa es una gran diferencia, ese es un gran paso. En la historia, un gran cambio político, cultural, económico en la historia. Piensen que el mar es justamente uno de los medios de comunicación más importantes en la antigüedad, en la Edad Media, con lo cual básicamente el hecho de no poder ni hacer flotar una tabla en el mar muestra que, digamos, hay un cambio enorme en ese sentido, digamos. Carlomagno va, como les digo, es uno de los personajes centrales al cual nos vamos a dedicar mucho en este seminario, obviamente, por la importancia política, cultural y económica que tiene su reinado, digamos, ¿no? Su aparición, Carlomagno y sus sucesores, ¿no? Carlomagno va a conquistar, bueno, grandes territorios. De hecho, va a extender bastante las fronteras, no solamente del Imperio Carolingio, sino de la cristiandad. Va a conquistar el norte de Italia, va a conquistar Germania, parte de Germania, digamos, va a extender la frontera de la cristiandad, en ese caso, porque va a avanzar sobre tribus que todavía no estaban cristianizadas, ¿sí? Los sajones, por ejemplo, en el norte de Alemania. Va a conquistar el norte de Italia, va a conquistar el reino lombardo del norte de Italia. El reino de Italia, llegando hasta Roma, donde en la Navidad del año 800 es coronado como el primer emperador posromano de Occidente. O sea, él se titula emperador de los romanos, justamente, emperador de Occidente. Por primera vez, desde la caída del Imperio Romano en 476, después de Cristo, el Imperio Romano Occidental, hay un nuevo emperador en Occidente. En Oriente reina Irene, la emperatriz de Constantinopla. Con lo cual, digamos, básicamente es toda una especie de ofensa, porque encima el imperio romano oficial, entre comillas, como era el imperio bizantino, en esa época el trono estaba ocupado por una mujer, ¿no? Con lo cual, digamos, básicamente es todo un desafío, para los estándares idiosincráticos de la época. Lo que a nosotros más nos interesa de todo, de Carlomagno, y que no es menor, digamos, de hecho va a ser su reforma más duradera, es la reforma monetaria. Bajo los primeros reyes carolingios, poco a poco, a partir del año 670 en realidad ya, bajo los últimos reyes merovingios, el denario de plata, una nueva forma de denario de plata, fue reemplazando al tremis, que había sido la unidad monetaria. Luego de la caída del Imperio Romano Occidental, el sólido, que había sido la unidad monetaria principal, va a pasar a acuñarse cada vez en oro más bajo y luego va a ser sustituido por su tercera parte como unidad principal. Muestra clara de que cada vez hay menos oro y cada vez hay menos necesidad de una moneda para transacciones importantes. Hay un proceso de desmonetización de Europa Occidental. Y este tremis va a ser acuñado en oro cada vez más bajo, más bajo, más bajo, hasta que finalmente se lo reemplaza, se lo sustituye, cuando ya el tremis no tiene más que una tercera parte de oro, o sea, es un electrón bastante pálido, va a ser sustituido por un denario de plata, de un peso más o menos similar, incluso un poco menos, que también va a seguir una cierta carrera devaluatoria, de digamos, ¿no? De pérdida de peso. Primero se fija en 22. En verdad, el sólido nunca dejó de ser la moneda, la unidad monetaria de cuenta. O sea, ustedes recuerden del seminario 1 la idea de moneda de cuenta y moneda real, moneda fiat,
física, digamos, ¿no? La moneda de cuenta es la moneda que se usa como cómputo. Bueno, el sólido básicamente siguió siendo la moneda de cuenta, simplemente que primero fue reemplazado por 3 trémices, de oro cada vez más bajo, y finalmente por 12 denarios de plata. En cierto momento, bueno, se acuñaba, entonces el sólido era una moneda de cuenta en plata, en realidad, porque básicamente era el conjunto de 12 denarios de plata. Y tradicionalmente, para calcular el peso del denario, se establecía, se fijaba una cantidad de sólidos o sueldos, como también se le puede decir, sueldos. Esto da el italiano soldo, el francés sou, el inglés shilling, el alemán schilling, el italiano soldo, ya dije, creo, bueno, sueldo. Se fijaba la cantidad de sueldos a acuñarse, de sueldos de 12 denarios cada uno a acuñarse por cada libra de plata. Y como les digo, hay una serie de devaluaciones, porque se pasa a acuñar 22 sueldos por libra de plata romana, 327 gramos aproximadamente, luego 24 sueldos por libra de plata romana, luego hay un retroceso de nuevo, bajo Pepino el Breve, que pasa a acuñar 22, y finalmente la reforma de Carlomagno, que es muy importante porque Carlomagno lo que hace es fijar una libra mucho más pesada que la romana, de unos 500 gramos, y pasa a acuñar, la divide en 20 sueldos, que era la división original, la más originaria, y finalmente pasa a acuñar los denarios, entonces pasan a pesar un teórico de 2 gramos, en la práctica 1.7 aproximadamente, que representa lo que se llama el señoriaje, ¿no? La ganancia, la compensación que tiene el emisor, la autoridad emisora, el príncipe, para poder financiar la acuñación y también obtener en parte también una ganancia de esa producción. Bueno, básicamente esta es la realidad en la reforma de Carlomagno, que empieza hacia el año 792 y que pronto va a dotar a toda Europa Occidental de una moneda única. Que en principio no tenemos que pensar, digamos, bueno, que todo en todo el mundo se usaba esta moneda, en toda Europa, en toda la Europa actual se usaba esta moneda, porque en verdad la frontera de la monetización en esta época estaba muy limitada. Se centraba sobre todo en el norte de Italia, oeste de Francia, el norte de Francia, sobre todo la zona de Frisia, lo que actualmente es de los Países Bajos, y el sur, sobre todo el sureste de Inglaterra. Esta era la región y se extendía más o menos de los Pirineos, desde las marcas carolingias de los Pirineos, el condado de Barcelona, Ampurias, etc., hasta y muy poca monetización en la época de Carlomagno. No había ninguna seca en la margen derecha del Rin, ¿no? O sea que toda esta parte germánica todavía no estaba incorporada al mundo europeo, toda la parte propiamente de Germania, de la antigua Germania, de las antiguas tribus germánicas del otro lado del Rin, no estaba incorporada todavía a Europa. Bueno, vamos a mirar algunas de las monedas, justamente que de las monedas de oro, principalmente, que circulaban en la época de la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Vamos a empezar con un sólido de Valentiniano III, un sólido de oro. Recuerden que el sólido fue una moneda introducida por Constantino el Grande en el año 309 y que a partir de fines del siglo IV, más concretamente desde la época de Valente y Valentiniano, hacia el año 367 aproximadamente, la moneda de oro se convierte en la moneda central, ¿no? En la unidad monetaria central. El sólido de oro se convierte en la unidad monetaria central del Imperio Romano. Este es un sólido, como les decía entonces, un sólido de Valentiniano III, un emperador, uno de los últimos emperadores que realmente detentó poder efectivo en el Imperio Romano Occidental. Fíjense la tipología con el propio emperador, ¿no? Victoria Augustorum, una leyenda característica del Bajo Imperio, victoria de nuestros emperadores, y el emperador como soldado,
sosteniendo una cruz, símbolo del cristianismo, un orbe victoriado, símbolo de la victoria justamente, una moneda acuñada en la ceca de Rávena, que en esta época funcionaba como una de las capitales del Imperio Occidental. Como les decía, el sólido, moneda introducida por Constantino el Grande en el año 309 después de Cristo y con un peso de 4,5 gramos de oro puro. Y acá tenemos una moneda posterior, no, vamos a buscar mejor esta, que es incluso más tardía, es un sólido de oro también, pero oriental. Este sólido es de Constantinopla, acuñado en Constantinopla, por el emperador Anastasio. Ahí lo vemos, de frente, la tipología propiamente oriental, el emperador de frente, con el escudo, la lanza al hombro, que es la tipología propia del sólido oriental. Hay que tener en cuenta que, si bien este sólido concretamente fue acuñado en Constantinopla, capital del Imperio de Oriente, en verdad, para la época de la caída del Imperio Romano de Occidente, primero que estas monedas circulaban juntas con las occidentales, sin ninguna diferencia, pero además, que en la época de la caída del Imperio de Occidente, la tipología del sólido oriental había sido adoptada también en Occidente, porque ya se había notado que había cierta impureza en los sólidos acuñados en el Imperio Occidental, entonces la gente prefería la tipología oriental, con lo cual el sólido de oro se acuñaba también en Occidente al final con la tipología oriental, con el emperador de frente y la victoria en el reverso sosteniendo la cruz. Y finalmente el tremis o tercio de sólido, acá tienen uno, tremisis o tremis o tremis, también de Anastasio, en este caso, fíjense, es una moneda también de oro, pero con un peso 3 veces inferior, o sea, 1,5 gramos. Y fíjense que el tremis siempre tiene, como el semisis, que es una moneda bastante más rara, el medio sólido, de la cual no tengo ninguna acá, pero que básicamente tiene la tipología del busto de perfil, ¿no? Como más habitual. El reverso, nuevamente, la victoria. En este caso, bueno, ahí está, vista de frente, con un orbe y una guirnalda. También la leyenda Victoria Augustorum, a la victoria de nuestros emperadores, y la ceca con Constantinopla o Bricia, que es la sigla que designa el oro purificado, el oro puro. Una pureza de 24 quilates o aproximadamente 1000 milésimas.